Hey, ¿qué pasa, cachorros? Hey, Sombra, ¿te ha gustado la intro? Sí, a que está guapa. A que se merece un pulgar arriba. ¿Tú qué crees? Claro que sí. ¿Es como la patita? Eso es que sí. Bien, vamos a centrarnos, que hoy tenemos una misión lo menos complicada. Vamos a ir hasta a buscar a la traidora, según el jefe del gremio. No sé si... Es que un poco lejos. Voy a ir a los establos mejor. Y voy a ir directamente desde aquí. Vale. ¿Hacia dónde? Hacia allí. Vale, espera, voy a ir por afuera. Voy a ir por la nieve. Para poder rodear esto un poco mejor. Bueno. Espero que la patada no sea muy larga. Si no, tendré que cortar un pedazo. ¡Ostras! ¡Oh, sí, nene! ¡Qué ganas tenía de que apareciera uno de estos! ¿Dónde estás, pequeñín? Ven aquí. Coño, ¿dónde se ha ido? Ahí está. Ven aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué ganas te tenía, chiquitín! Ven aquí. ¡Baja! Te me pones chulito, ¿eh? Venga, va. ¿Llegarás desde ahí con la bola de fuego? ¡No llega! ¡Hostia, sí que llegas! Vamos, vamos, vamos. Venga, vuelve. Vamos. Que no veo nada. Ahí en el abdomen. Que duela. Dios. Se la falla. Esta se me ha escapado. Ven aquí, vamos. Alguien ha dicho paso. ¡Wow! Casi me pisa. Dios. Arquería aumentada, cojonudo. Escudo y... hoja de flexión. Vale. ¡Hostia, que me ha dado con la cola! ¡Joder! ¡Hijo de perra! ¡Ven aquí! Vale, lo he aturdido antes que se vaya. ¡Oh, joder! ¡Casi! Vamos a sacar una culita. ¿Qué me ha dejado hecho polvo el cabrón? Vale, ya está. Que me he curado demasiado. Venga, joder, qué mendigo soy que aún no he cargado el arma, ¿eh? Mira como lo habéis dicho todos y aún no he cargado la puñetera daga. Cuando termine esta misión voy a ir a cargar el arma, voy a ir a mejorarla para hacer un poco más de daño, porque si no... me vais a matar en los comentarios. Venga, va. Ahí está, por la espalda. Bueno, a traición. Venga, bonito, ven hasta aquí. Pósate otra vez. Que te tengo ganas. Se ha girado. Vamos. Esa flecha se me ha escapado. ¡Basta! ¡Hostia! ¿Y tú qué haces ahí metido? Se me metió entre el dragón y yo. Mejor una flecha que una bocanada de fuego. ¡Hostia! No sé yo qué decirte. Joder. Ven aquí. Vamos. Muere ya, bastardo. Venga. Ahí está. Joder, vaya boca. ¡Hala! Muere ya. Listo. Oh, hostia, cómo mola. Qué ganas tenía de hacer esto. Requiesca timpache, pequeño. Oh yeah. Mira la cabra. Bien, hostia, mi caballo. Bueno, luego lo busco. A ver qué tienes. Flecha. Hueso, oro. Vale, aquí está mi caballo. Joder, llevo un buen rato buscándolo. ¿Qué te has cargado a este tío? La llave, collar, anillo. Se lo ha cargado el caballo, creo que fue el que le tiró la flecha. Bien hecho, chiquitín. Akichi. Venga, va. Vámonos, que me pongo a hacer el tonto y no acabamos nunca. Venga, un dragón menos. En este mundo. Vale, ya he llegado hasta aquí.
Aquí está el jefe del gremio. Y a ver si no me siguen, porque de camino... Ahora aquí no hay nadie. Me he traído a medio Skyrim conmigo. Vale, no me sigue nadie. El mapa está lleno de puntos rojos. Bien, venga, va. Por fin has llegado. He ya explorado estoy aquí. Las ruinas y estoy seguro de que Carlia aún está dentro. ¿Lo has visto? No, ¿la has visto? Caballo. No te preocupes, me he encargado de él. No lo usará para escapar. En joder, marcha. Qué cabrón. Quiero atraparla dentro mientras está distraída. Tú vas delante. ¿Quieres que vaya delante? Perdona, tenía la impresión de que aquí mandaba yo. Tú abres la marcha y yo te sigo. ¿Está claro? Tú vas muy chulito. Asegúrate de abrir bien los ojos. Carlia es tan peligrosa como una espada. Lo último que necesito es que te topes con una trampa y la avises de que estamos aquí. De acuerdo, de acuerdo. Ten preparada tu arma. Bueno, estoy, ya he hablado un buen rato aquí con él, así que vamos a continuar. Me he contado toda la historia de Galo y todo el rollo. Requiere llave, estás de coña. No se puede forzar. ¿Dónde está la llave? ¿Estará por aquí? ¿Trigo? ¿Apio? ¿O ajo? ¿No leí bien? Dicen que algunos de estos antiguos túmulos nórdicos son inexpugnables. Este no parece demasiado difícil. Ah, amigo, que lo abres tú. Acabáramos. Es sencillo. No sea que viene tanta historia con las cerraduras. Lo único que hace falta es un poco de conocimiento y mucha habilidad. Así valdrá. Después de ti. Joder, qué puto amo. Sí señor, no se abrió toda la puerta. Bueno, puta madre. Vale, voy a tener cuidado con las trampas porque esto tiene muy mala pinta. Aquí huele fatal. El lugar apesta a muerte. No bajes la guardia. Yo no he sido, yo me he duchado. Dios, es que no veo trampas y me estoy poniendo nervioso. Normalmente tenía que estar esto hasta arriba. A ver, aquí hay una puerta, está cerrada. Poticentro. Aquí una palanca. Uf. Vale, solo se ha abierto aquella. Vamos a coger esto por aquí. Si no sabéis en qué misión estoy haciendo... Y esto la cierra, vale. Si no sabéis qué misión estoy haciendo, mirad el vídeo anterior. Pues seguramente os dejo un enlace por aquí abajo a la izquierda de ir al vídeo... al anterior, creo que es el 5. Si os habéis perdido en la historia, pues mirad el anterior y sabréis dónde me he quedado. Joder, no sé dónde meterme. No estoy viendo trampas, eso me está rayando mucho. ¿Qué pinchos? Yo no veo pinchos. ¿Vosotros veis pinchos? A ver, este de aquí. Dinero. Estos no revivirán, ¿no? Están muertos. Más les vale quedarse así. A ver, vamos a abrir esto. ¿Qué pinchos, tío? ¡Hostia! Estos pinchos. Joder. Joder, estoy cieguísimo, coño. Joder, pues tú también te los has comido, ¿eh? Muy jefe de los ladrones, pero... te has comido los pinchos, chiquito. Vale. Tanto esquiva los pinchos, esquiva los pinchos. Y pollas. Venga, vámonos. No veo trampas. Bueno, sí, sí que veo trampas. Me acabo de comer una. Y no la he visto. A ver, no hay trampa aquí. Ese tiene pinta de que se va a levantar. ¿A que sí? Chiquitín, ¿te levantas o qué? Esto no debe... Sí que se levanta. Sí, coño, pero no me pegues a mí, gilipollas. Joder. Un poco más de cuidado, ¿no? Ya me está cayendo mal este imbécil. Vale. Una puerta. Vamos a, voy a dejarla así. Explorar por aquí primero. Bien, bien, trampas. Sí. ¿Qué ha sido esto? No puedes esconderte, papá. ¡Lul! No esté bien lo todo chulito con su espadica. Este, yo sin la mía sin encantar. Me cago en la puta. No ha merecido mi tiempo. Hostia, que me he dejado una trampa aquí. Este, no le he pisado milagro. Vale. Estoy perdido, ¿eh? Estoy despistadísimo. Venga, va. Voy a ponerme por aquí para que el capullo no me golpee.
Dale al esqueleto, al zombie, el muerto este. A mí no me pegues. Coño, ¿qué hay más? Madura ligera aumentada. No, llevo con el juego usando la pesada y ahora me pongo la ligera y claro, pasa lo que pasa. He matado a legiones como tú. La he visto, tranquilos, que la he visto. Hostia, qué sueño, coño. Vale, tengo que seguir por aquí abajo entonces. Ok. Vale. Vamos a activar la trampa y que se la coma. A ver si puedo. Mierda, no me deja, joder. ¿Por qué coño no la activa él cuando camina? ¡Lul! Oye, tú muy jefe de los ladrones, pero te estás comiendo todas las trampas, eh. Vale. Aquí hay otra. A ver, ¿esta que activa? ¿Qué activa esta? Vale, debe ser la misma trampa, supongo. De fuego. Vale, más zombies, venga. Venga, venid aquí. Venga, uno menos. Hostia, qué chulito el tío. Madre mía. Bueno, yo tanqueo y él hace DPS. Que te cagas. A ver, bueno, yo tanqueo y me curo. Vamos a ver qué hay por aquí. Joder, aquí está. Coño, ya decía yo que había escuchado ruido. Cabrón. Vamos, tío. Vamos, tío. Este me lo creo yo solo. Vuelve aquí, cabrón. Mierda, mierda, mierda. Mierda, que me está llevando una trampa. Dios, hostias. Hijo de perra, me trajo hasta sus colegas. Toma. No huyas. Me cago en todo. Joder, no paran de escapar estos cabrones. Otro menos. Muy astuto. Dispuesto. A ver, ¿qué tiene este dinero? Para despertar a los Drauger, seguro. Espada. Dinero. Un hacha. A ver, pociones. Un librito. Tres ladrones. Me lo llevo. Voy a ver si tengo. Creo que tenía otra espada por aquí encantada. Esta misma. Venga, vamos a poner esta a ver qué tal. Yo creo que no hace mucho daño. Vamos a ir por aquí. Vale. Dios mío. Esto de jugar a las 9 de la mañana cuando te has acostado a las 3 no es bueno, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí, a los 3. Sí, se lo han copiado los 3. Primero el mago. Focus mago. De siempre. Dios. Coño, encima me tiran flechas, joder. ¿Y dónde está el capullo este? Se ha escondido, manda cojones. Necesito curarme. Que me matan. Vale, ya estoy listo. Vuelvo a equiparme otra vez. ¿Dónde está la espada esta? Aquí, vale. Vamos allá. ¿Dónde estás? Aquí. Vámonos. Vale. Hostia, me ha gustado eso. Escupo sobre tu cadáver. ¿Qué coño se ha metido? No veo al pavo. Joder, este maldito mago está durísimo, coño. Esta espada no hace mucho daño, maldita sea. Joder. Dios, me está hundiendo con el hechizo ese. Vale, otro menos. Este sí que me está a punto de matar. Quieto, quieto. Ni se te ocurra tocarme, cabrón. Venga, remátalo ya. Uf, por fin. A echarnos una curita. Bueno, pues nada. Tranquilito, ¿eh? A mí no me desenvaines la espada. Escudo. Voy a usar el hacha, a ver qué tal. Aunque esta no es tan encantada. Flecha, oro. Vale. Cobardía. ¿Era la de cobardía? Sí, ¿no? Sí. Vale. Hacha de guerra, oro.
Vale. Ahora no sé por dónde tengo que ir. Vamos a ver, tengo que llegar hasta allá arriba. Y para llegar hasta allá arriba, pues supongo que por aquí. Subiré por aquí a ver si puedo dar la vuelta. Me parece que no. Bueno, voy a intentarlo. Voy a subir por aquí. A ver qué pasa. Uf, este vídeo me va a quedar largo, ¿eh? Largo, largo, largo. Vale. Qué mala pinta tiene esto. ¿Cómo me suena Indiana Jones? A ver. ¿Ves? ¡Me cago en todo! Lo sabía. Tenía que haber puesto un contrapeso. Ay, Dios mío. Coño, pues no te quedes ahí, tío, que te estás quemando. Serás gilipollas. Vale. Le digo que no se quede ahí, ni puto caso. El sordo guiando al ciego. Vale, escudo y espada. No hay nada por aquí. Vale, tengo que subir hasta allá arriba. Joder. Vale, pues tendré que subir por esas escaleras. Por aquí vine, así que tendrá que ser por aquí. Vale, tengo que llegar hasta allá. Ah, hay que subir aquí en aquella... las rejas aquellas. A ver si es por aquí. Vale, estoy llegando. No hay nada. Bien, una puerta. Vamos a guardarlo. Y seguimos. ¿Qué pasa? Va, lo he dejado a medias al tío. Vale. Vamos a cambiar la espadita por aquí. Hoja de reflexión. Vale. Sí que la tenía en favoritos. Y vamos a usar el arco por ahora a ver qué tal. Si puedo enganchar a alguno. ¿Por aquí no hay nadie? Hostia, sí, sí, están en sus tumbas. Pero no se despiertan si voy en sigilo. Hostia, si no se despiertan. No eres una amenaza. Sí que se despiertan, sí. Hostia, si vienen por mí. Si vienen por mí, nada. Tengo que hacer yo de tanque. Si no, no hay manera. Vale. Hola. ¿No te sabes cubrir o qué? Vale, otro menos. Joder, este cabrón se los carga a todos. Vale, vale. Cuando salga de aquí voy a ir a enfilar el arma, ponerla guapa, porque si no... Vale, no hay más. Zombies. Demonios, lo que sean. Ah, los dos al suelo. Coño, los tres. Vaya risa. Vamos. Vamos, venid aquí, de uno en uno. Eso es. Vamos a hacer aquí un cuello de botella. Dios. Toma. Curita, curita. Vamos para arriba. He matado a legiones como tú. Vale. Vale, seguimos. Ven aquí, cabrones. Vamos, vamos, vamos. Tu vida me pertenece. El tío este va muy chulito, ¿eh? Escupo sobre tu cadáver. Eso es lo que más me gusta. Escupo sobre tu cadáver. No te escupo porque no sabes nadar. ¡Toma! Uno menos. Oro y un hacha. Vale. Qué mala pinta tiene este cofre. ¿Ves? Me cago en. Vale, no hay más, no hay más. Solo viene uno. Pero quítate de medio, tío, que no puedo golpearlo. Vale, a ver este cofre. Vamos, bonita, vamos. Ahí está. Joder. Un poquito más. There you go. Desafío. Azul, oro y una espadita. A ver, está aquí. Bueno, no he podido ahorrarla golpeando. ¡Ey! ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Te has despertado? Y... no es un buen día para despertarse, ¿no? Vale. ¡Qué decepcionante! Lingote de plata, oro... Vale. Lo tengo todo.
Cofre abierto. Me lo llevo. Arquémonos de aquí. A ver. Qué mala pinta tiene esta puerta. A ver, aquí está la palanca. Vale. Y a ver. Que... me cago en todo. Flechas envenenadas, además. A ver, esa placa de presión tiene mala pinta. A ver. Sí, activa las flechas. Vale. Solo disparan hacia allá. Y aquella cadena supongo que... Joder. Supongo que esa cadena cierra la puerta. No la pises, capullo. Vale, vámonos aquí. Vamos por buen camino. También ha pasado por aquí. Vale, perfecto. Algo anda. Apenas un desafío. Apenas un desafío. De oro, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Y esto? No hay trampas, vale. Hostia, no jodas que... Esa puerta de enfrente, ¿qué? Es perfecta para una emboscada. Joder. Prepárate. Cojonudo. Me prepararé. Vamos. Se lo veo todo muy tranquilo. ¡Oh! ¿Quién estoy? No, no tan tranquilo. Voy a dar con el arco, a ver, desde aquí. Ven aquí, bonito. A ver, no quiero fallar. ¡Toma! ¡Yeah! ¡Uf! Este es de los potentes, ¿eh? Este es un padre zombie. ¡Mierda! Joder. Le mete en medio. Pasa lo que pasa. No te metas en medio. Cago en todo. Joder. Buah. Así no hay manera, macho, de usar el arco. Bueno, venga. Me voy a acabar cargando al jefe del gremio. Vamos para arriba. Vienes a por mí. Eres listo, eres listo. Ah, vale, es que se lo ha cargado. Se lo ha cargado yo. Con las flechas. Bueno, el tío no muere, simplemente se queda aturdido en el suelo y listo. Se le estoy dando en los huevos. No puedes esconderte. Y hostia, ¿y tú de dónde has salido? Apenas un desastre. Venga. Con la puta música de fondo, macho. Me estresa. Vale, nada más por aquí. Sí que hay, pero bueno, voy a subir primero. A ver qué hay por aquí. Pedazo de cofre. Un arco élfico, oro. Y un collar valioso. Bien. Vale. No es una palanca. Vale. ¡Hey! Palabras rúnicas. Palabras de poder. Oh yeah. Vale, vámonos aquí. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale. Uf, qué susto, pensé que era una trampa. Toma. No fue una pelea, sino una ejecución. Sí, sí. Cuando tienes la razón, tienes la razón. Activar cadena. Vale. Dios mío. Vaya cueva más larga, joder. Oh. Ey, pero yo no tengo para activar. Yo no tengo para activar esto. Fuera. Pues ya me dirás qué hacemos aquí. Como no tengas ahí un truco bajo la manga. Pues nada. Yo no tengo garra para colocar aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tienes dinamito? Joder, con las putas trampas, coño. Ah, es una de las infames puertas rompecabezas nórdicas. Ah, amigo. Normalmente es imposible abrirla sin la garra dorada que encaja en ellas. Pero tengo dinamita. Y la abriré. Nos tendremos que apañar. Soy así de chulo. Me llamo Chuck Norris y soy un ladrón. Si uno sabe aprovecharla. En realidad es bien sencillo. Cardia está cerca. ¡Qué puto amo! Sí, señor. Sigamos avanzando. Uf, qué mala pinta tiene esto. ¿Qué cojones?
¿De verdad crees que tu flecha llegará hasta mí antes de que mi acero alcance tu corazón? Dame un motivo para intentarlo. Eres una chica lista, Carlia. Comprar la finca Brillo Dorado y financiar la destilería a mi helada fue una gran idea. Para garantizar la derrota de un enemigo, primero hay que socavar a sus aliados. Esa fue la primera lección que nos enseñó Galo. Siempre has aprendido rápido. No lo bastante rápido, o Galo seguiría vivo. Galo tenía su riqueza y te tenía a ti. Solo tenía que mirar a otra parte. ¿Olvidaste el juramento de los ruiseñores que hicimos? ¿Esperabas que él ignorase tus métodos? Basta de esta conversación absurda. Ven, Carlia. Es hora de que Galo y tú os reunáis. No soy estúpida, Mercer. Cruzar espadas contigo es una condena a muerte. Pero puedo prometerte que la próxima vez que nos encontremos será tu perdición. Interesante. Parece que la historia de Galo se ha repetido. Carlia me ha proporcionado los medios para librarme de ti, y esta antigua tumba será tu última morada. Pero ¿sabes lo que más me intriga? El hecho de que todo esto ha sido posible gracias a ti. Hasta la vista. No me olvidaré de darle recuerdos a Brynjolf de tu parte.